El pasado domingo se dio por inaugurada la 35ª temporada de la Liga de Béisbol de Aficionados Oaxaca, que preside Felipe Díaz. Fueron más de 20 equipos los que se dieron cita en el Diamante del Anexo A, que en punto de las 10 de la mañana desfilaron uno a uno frente a la mesa del Presidium. Con honores a nuestro lábaro patrio, continuaba el evento en el que cada una de las novenas respetuosamente entonó las notas de nuestro himno nacional. Como ya es una costumbre en cada inicio de temporada, se realizó la elección de la madrina para esta campaña, y minutos más tarde se premiaron a los equipos campeones, además de los segundos y terceros lugares de las dos fuerzas que participaron la temporada pasada. Primero fue el turno de Magueyeros del Rosario, para dar paso a los Dodgers, y por último el campeón de la tercera, Yaquis. La premiación continuó con la segunda fuerza, en la que únicamente pasaron Estacionamiento Reforma, equipo subcampeón, y el primer lugar, Barbas. Para arrancar la temporada, fue el turno del primer lanzamiento, el cual corrió a cargo de Indalecio Castro, quien enfrentó a Andrés Zamora. Enrique Cueto estuvo detrás del plato. De esta manera comienza la Liga de Béisbol de Aficionados Oaxaca, que hasta el momento reporta 23 novenas en las distintas fuerzas. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.